Bien, chicos, buenas, ¿me escuchan? Sí, profesor. Buenas, buenas, ¿cómo sí, están? Profesor, ¿qué escuchamos? Buenas, buenas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita, buenas tardes. Aquí hay un detalle muy interesante. El día de hoy vamos a trabajar el tema sobre la globalización y lo que es la geopolítica, ¿está bien? ¿Por qué es interesante trabajar el concepto de la globalización y la geopolítica? Cuando se habla de globalización, entendemos entonces de que hay un aspecto básico, la economía global, ¿no? Cuando se habla acerca de economía global, se va a entender el concepto básico, ¿no? De que hoy en día, los estados, los países, son países de carácter globalizante. ¿Y qué significa eso, profe? De que la economía que se desarrolla en los países es una economía basada en el concepto de libre mercado. Y eso del concepto de libre mercado significa, pues, de que tenemos una economía abierta a las demás economías del mundo, ¿no? Y vamos un poco a analizar también el aspecto geopolítico. ¿Por qué el aspecto geopolítico es interesante en este tema? A ver, el Perú, como los demás países y estados del mundo, necesitan estar acompañados de un modelo netamente político o dinámico, ¿no? Y no podemos estar aislados, no podemos estar aislados de un sistema, pues, porque eso significaría que estuviésemos viviendo una idea de un pasado, ¿no? Pero algunos modelos existen, ¿eh? Algunos modelos donde hay una economía muy cerrada, donde hay una especie de economía que se sustenta entre sí mismos, existe en el sistema, ¿no? Uno de ellos es Cuba. Cuba tiene una economía muy cerrada. Lo mismo pasa con Corea del Norte. Entonces, suceden algunas economías, se generan en algunas economías en pleno siglo XXI, ¿no? Pero la mayoría de los países en el mundo lo que han generado es una economía de libre mercado, ¿no? Una economía basada en el libre mercado. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver qué es la globalización, ¿no? ¿Qué es la globalización? Vamos con algunos datos sencillos, ¿ya? A ver, nos dice que la globalización trata de describir una sociedad planetaria más allá de las fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, credos, religiosos. Ese paradigma es que hoy nos encontramos en nuestro sistema, ¿no? Ahora, diferencias étnicas, credos, religiosos, ideologías políticas y condiciones de carácter también económicas y culturales. ¿Qué significa eso? A ver, hoy en día nuestra economía global es interesante porque el Perú en los últimos años ha abierto lo que se llama los famosos tratados de libre comercio, ¿no? Los famosos TLC. Los tratados de libre comercio se han ido dando, en el caso de Perú, con países como Estados Unidos, con países como China. Entonces, estos países de una manera, pues, son de efecto globalizante, ¿no? Y eso es interesante entenderlo, ¿ya? Muy bien. Ahora, la globalización también ha llevado a una integración mundial acelerada, entiéndase. Proceso de integración mundial acelerado. ¿Basado qué? En una economía, en la producción, en el comercio, en los flujos financieros, en la difusión tecnológica, en las redes de información y las corrientes culturales y políticas. ¿Cómo así? Hoy en día, las economías mundiales
son una sola, ¿no? Hoy en día el dinero que mueve al mundo es el dólar, aunque por ahí países como China, países como la India y países como Rusia tienen de una manera u otra un dinamismo económico, ¿no? Muy bien. Me preguntan, profe, ¿qué es el libre comercio? A ver, te explico un sistema de libre comercio. Ya, ¿cómo se puede entender un sistema de libre comercio? A ver, los países tienen la potestad hoy en día de poder negociar sus productos o la materia prima con otros estados, ¿no? Algo que no sucedía, pues, en el proceso del colonialismo o la conquista, ¿sí? El que elaboró el plan o el que elaboró el proyecto sobre el libre comercio, sobre el tema del libre comercio, fue, pues, John Locke, un filósofo del pensamiento moderno. Ya, a él también se le considera, pues, el padre del liberalismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? De que las políticas económicas en base a la economía, se entiende de que hay una libertad del país X de poder negociar, pues, con un país Y, ¿no? En el caso Perú, Perú negocia su materia prima, pues, con quiénes, a ver, en este caso con Estados Unidos, nosotros hacemos eso, luego agregar. Entonces, hay un concepto de economía, ¿no? La producción, el libre comercio, como ustedes me dijeron, mira, Perú negocia sus productos actualmente con Estados Unidos, con China, con los países que ha firmado hasta hoy en día tratados de libre comercio, ¿no? Hay una libertad del Estado peruano de poder negociar su producción de materia prima, ¿no? A mediano o a largo plazo. Entonces, esa es la idea de la globalización. La globalización también ha abierto mercados, pues, dinámicos. ¿Por qué? A ver, hoy en día la producción se puede desarrollar a nivel global y muchas empresas poderosas, muchas empresas grandes, escuchen bien, muchas empresas de capacidad global, lo que hacen es utilizar distintos países para que la producción acabe en uno de ellos, ¿no? ¿Cómo así? A ver, hay países como la empresa Boeing, utiliza, pues, a cada país, ¿no? A ver, en un país se fabrican exclusivamente las llantas o los temas de aterrizaje, las plataformas de aterrizaje. En algún país distinto se produce toda la parte tecnológica. En otro país se producen las alas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar en un punto exacto en los Estados Unidos donde se puede ensamblar toda la producción. Entonces, ¿eso qué hace? Genera rapidez. Pues, para construir un avión no se necesita un solo espacio, sino que cada componente se va armando en distinto lugar y pueden entregar el avión en un lugar determinado, ¿no? Entonces, hace eso que la capacidad de producción se inicie en un establecimiento, pero termine en otro establecimiento de algún país del mundo, ¿no? Y eso es lo que hoy hace, gracias a la globalización, el informe, la capacidad tecnológica.
Al mismo tiempo, hoy también se pueden hablar de las grandes transnacionales, ¿no? ¿Qué son las famosas transnacionales? Las transnacionales son mercados globales, pues son empresas que han nacido en un entorno, pero hoy en día se encuentran en distintos países del mundo, ¿no? Marcas globales, marcas que de una manera marcan quizás una idea de mercado, ¿no? La Coca-Cola que nació en los Estados Unidos, hoy se comercializa pues en casi todos los países del mundo. Lo mismo pasa con Pepsi y así otras marcas poderosas, ¿no? La Avena Quaker es una empresa global, otra empresa casi global que tenemos, a ver, es hoy en día McDonald's, es una empresa global, KFC es una empresa global. Entonces, son pues empresas que nacen en un espacio determinado, pero pueden tener muchos elementos en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, allí es un proceso de economía global, ¿ya? Y eso es muy interesante porque se hablan de las famosas franquicias, ¿ya? En el Perú también se puede hacer franquicias de comida peruana. Quien lo hizo fue el Bimbo, también es uno, pues la mexicana Bimbo, ¿no? Quien también hizo una franquicia peruana fue el cocinero, ¿cómo se llama este cocinero? Gastón Acurio, ¿no? Gastón Acurio es uno de los que generó un, con la comida peruana, pues hizo todo un proceso de crecimiento dinámico. ¿Cómo así? A ver, el Perú está empezando a tener empresas que han salido, ¿no? Aunque ustedes no crean, la cuarta bebida o la cuarta gaseosa más vendida a nivel global es una gaseosa peruana. Escuchen, ¿eh? La cuarta bebida más importante a nivel global es la famosa, ¿Coca-Cola? No, ni Coca-Cola, ni Coca-Cola. Es la Big Cola. Big Cola. ¿Cola? Aje o cola real, pues, ¿no? Mira, hay veces uno no es profeta en su tierra, pues, y eso es algo que se debe conocer, ¿no? Que uno no es profeta en su tierra. ¿Por qué? Huánuco tiene buena gaseosa, el Carmen es una buena gaseosa. Huánuquito. Lo que no pudo hacer el Carmen lo hizo, pues, KR, ¿no? Para tener en cuenta, mira, KR, Cola Real, nació en Ayacucho, ¿ya? Nace en Ayacucho. ¿Y por qué nace en Ayacucho? A ver, nace, pues, de la famosa familia Añaños, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Los Añaños es una familia pudiente de Ayacucho y encontró, pues, que Ayacucho, al no ser abastecida de gaseosa, vieron pues en ese pequeño descuido de las empresas, vieron que podían sacar ventaja, pues. ¿Por qué Ayacucho? Ayacucho durante la década de los 80, 85, 90, estuvo bajo el tema del terrorismo, ¿no? Y empresas como Coca-Cola, empresas como Aje, o Coca-Cola, Inca-Cola, otras empresas poderosas, pues no querían ir a Ayacucho, porque sabía que el terrorismo era muy fuerte, ¿no? Entonces, esta familia empezó, pues, a producir gaseosa para los ayacuchanos. Y se hizo rápido, ¿no? Se hizo una empresa muy rápida. Pero esta empresa rápida también empezó a crecer y en algún momento sufrió, pues, el tema de la competencia. La competencia también sintió que había una pegada muy fuerte. ¿Y qué pasó, a ver, con el tema de la competencia? La KR, Cola Real, no se vendía en envases de gaseosa. Escuchen bien. La Cola Real
La cola real no se vendía en envases de gaseosa. La cola real se vendía típicamente en envases de cerveza. Escuchen bien, ¿eh? En envases de cerveza. Imagínate, o de las cervezas, ¿no? En envases de cervezas. Entonces, ¿y por qué en envases de cerveza? Anteriormente, en el Perú, muchos de los envases de vidrio no eran devueltos. No se devolvían los envases. Ya. Al no ser devueltos los envases de vidrio, entonces, ¿qué sucedía? Estas lo aprovecharon que empresas como Cola Real. ¿Y qué hicieron con eso? ¿Y ya? ¿Qué hicieron de eso? Crear toda una marca. Las empresas se dieron cuenta de que en materia prima, en esta materia, no en la botella, Age como que no gastaba nada. Pues. Y la competencia, ¿qué hizo? Le quitó pues, las botellas. Mejor dicho, a partir de un tiempo, las botellas tenían que devolverse sí o sí. Sí o sí tenían que devolverse, ¿no? Las botellas de cerveza. Entonces, Age como que empezó, pues, a ver que había un problema muy cercano, ¿no? Cuentan de que por pocos estos fracasan, pues. Pero aquí está la visión, ¿no? Empieza la visión de la familia. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la familia Age, el grupo Age? ¿Qué hicieron? Lo que hicieron ellos fue, pues, ir en la revancha. Y empiezan a abrir su centro de producción, no en Lima, sino lo hacen en el norte peruano. Ya, lo van a hacer en el norte peruano. En Sullana lo hacen su primera fábrica de gaseosa, ¿no? ¿Y por qué Sullana? Zona de calor, posee arena, y la materia prima para la botella es la arena, ¿no? Para el vidrio es la arena. Entonces, tenían materia prima, tenían la marca ya registrada. Entonces, lo que hace Cola Real es vender, pues, su propio envase, tener su propio envase, y entra al mercado de una manera totalmente distinta. ¿Cómo ingresa al mercado Cola Real? ¿Cómo lo hace? Cola Real ingresa al mercado ofreciendo sus gaseosas personales más baratas a 50 céntimos, y a eso pues hay que agregar que Cola Real empezó pues a tener envases más grandes, ¿no? De 2 litros, de 3 litros. Entonces, a eso hay que agregar empezó que a vender a regalar. Silencialo, profesor. Las niñas, a ver que están ahí. Seguro es Fanita. Yasmín, tu audio, por favor. Aprovecho. La señorita Yasmín, su audio, por favor. Silencio, profe, mejor. Bótale, profe. ¿Qué pasa? Oh, vio tanta gente tu estado, qué bien. A ver, ya, muy bien, ya. Entonces, todo sucede eso, pues, ¿no? Y lo que pasó con Cola Real es que empezó a vender, ¿qué? Empezó a vender, no a vender, sino a regalar, ¿qué? Sus vasos de Cola Real, ¿no? Y eso empezó, pues, con un impacto en la sociedad. Y posteriormente,
Y posteriormente lo que hizo es que se dieron cuenta tarde, pues, Coca-Cola y Coca-Cola, ¿no? Mamá, mira, tu hermano está más de edad que el tío Wilder. Profe, vos te la creo. Profe, sácala. No deja escuchar, profe. Solo se escucha bien porque la niña está interrumpiendo la clase. No sé si la puede botar o mutear, por favor. Profesor, disculpe, no alcancé el estudio, poder abrir, claro, ¿dónde te permite tu mirada, guapo? Oh. A ver, ahora sí, ¿no? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces ahí está, pues, ya, el tema de los procesos, ¿ya? Ahora, y Aje, pues, se dio cuenta de los cambios que podía realizar, ¿no? Y cuando Coca-Cola e Inca-Cola se dieron cuenta, ya, pues, era demasiado tarde. Empezaron a hacer sus mismas políticas, pero ya fue tarde. Y Cola Real empezó, pues, a cubrir las necesidades de un público que gustaba consumir gaseosa. Y ese es el público C, ¿no? Y entonces ahí encontró su techo y Cola Real. Y no se quedó ahí, pues, porque para Cola Real hubiese sido fácil quedarse ahí. Empezó, pues, a crear un mercado más fuerte, un mercado más poderoso, al punto tal de que AG empezó a salir fuera del país, ¿no? Hoy es la empresa que vende más gaseosa después de Coca-Cola, después de Pepsi, ¿no? Y de 7-Up. Después de estas tres marcas de gaseosa, Big Cola es la cuarta bebida más consumida en el mundo, ¿no? Por decir entonces, una gaseosa peruana es la más consumida, la cuarta más consumida a nivel mundial, ¿no? Y eso, pues, nos hace ver que hay empresas que son totalmente globalizantes, ¿no? Oye, ¿por qué? A ver, ¿por qué Big Cola, por qué se convirtió en una bebida de sabor internacional? Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué se convirtió? Con los medios de comunicación, los medios de comunicación hicieron esto, ¿no? Por eso hoy en día las redes sociales, escuchen bien, las redes sociales juegan un papel muy importante. Por eso hay que tener en claro cuál es la misión que tiene, pues, las redes sociales en la venta de un producto, ¿no? Bastante. Por eso las grandes marcas se gastan bastante, bastante en el concepto de las redes sociales. ¿Por qué? Porque saben que en las redes sociales van a mantenerse vigente, ¿ya? Algo que las empresas que hoy son globalizantes tienen mucha presencia ahí, pues. Saben que hay mucha presencia en su parte, ¿ya? Ahora, por eso el proceso de la globalización también tiene la capacidad de, ¿qué? De difundir la tecnología. Es muy interesante, ¿ya? Porque hoy, gracias a la tecnología, podemos saber, pues, la capacidad que tienen los países de exportar. Puedo hasta rastrear, si yo soy un importador, puedo rastrear dónde está mi producto. Sin la necesidad de estar en ese país, puedo yo hacer compras a través de intermediarios o a través de agentes que hacen ese trabajo, ¿no? Entonces, hoy en día, la tecnología, el concepto de las redes de la información, han hecho que la globalización sea, pues, algo dinámico. Y esto se debió a partir de 1982, cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional promueven este tipo de políticas económicas, ¿ya? Algo que para el Perú fue totalmente grave, ¿no? Porque antes del 82, nuestra economía como que iba balanceando, pero a partir de la puesta en escena de las políticas económicas llevadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, nuestra economía sufrió, pues, un revés tremendo. Y por no decir, en la década del 85 al 90, entre 85 y 90, vemos, pues, cómo Alan García, en vez de mejorar nuestra economía, estatiza la banca, ¿no? Y en el año 88, el Perú sufre una de las peores crisis financieras desde su época de independencia, ¿no? Sufre la peor
crisis financiera, y esta crisis financiera pues hizo que el Perú se encontrara al borde de perder hasta su estabilidad económica, ¿no? Cosa que se perdió, pues, porque pasamos del INTI al nuevo sol, ¿no? Hoy el nuevo sol peruano es una de las monedas más estables de América Latina, ¿no? ¿Por qué es estable la moneda peruana? Alguien se pregunta, ¿no? ¿Por qué hay mucha estabilidad en la moneda peruana? Hay estabilidad en la moneda peruana debido a su, ¿cómo te puedo decir? Al código numerario, ¿no? No es de números grandes, pues. Los ceros, los de máximo cero son dos, el de 100 soles y el de 200 soles. Entonces, no tenemos códigos numerarios de alto volumen, tenemos códigos numerarios básicos, ¿no? Ahora, no son de, mira, nosotros tenemos los 10 céntimos y 20 céntimos que están olvidando, tenemos los de 50 céntimos, un sol, dos soles, cinco soles, eso es en monedas. A partir de billetes tenemos de 10 soles, 20 soles, 50 soles, 100 soles y 200 soles. Entonces, esos códigos numerarios son básicos, ¿no? Son básicos. ¿Sí? Entonces, allí está, ¿ya? Esto es lo que llamaríamos la capacidad que tiene el Estado peruano, ¿no? Ahora, pero la moneda que mueve al mundo, la moneda que mueve al mundo es lo que hoy llamamos, lo que se llama, pues, el tema de... El dólar es la que hay, pues. Hace poco, nada más en Venezuela, se ha impreso el billete de 1 millón. Imagínate, el billete de 1 millón de bolívares. Esa impresión del billete de 1 millón de bolívares, pero pasando al cambio de dólar, 1 millón de bolívares significa, pues, 65 centavos, creo, ¿no? De dólar. Imagínate, ni llega a un dólar. Eso significa, pues, que su economía, y dentro de poco los venezolanos, para empezar quizás a empezar a hacer una nueva economía, van a tener que dolarizarse. Ya, van a tener que dolarizarse para poder rescatar su economía, ¿no? Y eso va a pasar, ¿eh? El proceso de la dolarización en Venezuela se va a dar tarde o temprano, quizás no con Maduro, ¿no? Pero con un gobierno entrante, con un gobierno que ingrese, va a haber, pues, el proceso de la dolarización. Y esto no es un fenómeno nuevo en América Latina, ¿no? Tenemos en Latinoamérica, en América del Sur, tenemos un ejemplo, pues, y ese ejemplo es Ecuador. Ecuador, su moneda, no tiene moneda nacional, ¿no? La moneda que es en Ecuador es el dólar, o sea, el dólar es la moneda ecuatoriana, ¿ya? Ahora, me dicen, profe, ¿por qué han sacado las monedas de un céntimo de los mercados? De los mercados, para el tema de la transacción del consumidor hacia esto, ¿no? Pero sigue manteniéndose en el sistema bancario, ¿no? Se sigue manteniendo en el sistema bancario. En eso no hay problema. Solamente ya, pues, que su uso no se da, ¿no? Pero en el sistema bancario sí se puede dar el tema de los céntimos, de un céntimo, cinco céntimos. Se da, ¿ya? Y eso es normal. Si no, solamente porque ya no hay uso, ¿no? ¿Qué vas a comprar con un céntimo? ¿Qué compras con cinco céntimos, no? A menos que juntes todos tus... Un céntimo, llegas a 10 céntimos, normal. Después alguna compra... No te aceptan en la tienda, porque yo junté 10. Claro, en la tienda no. Pues. Me aceptaron. En el banco es donde te aceptan, pues. En el banco es donde te deben aceptar. Pensé que equivalía a un 10 céntimos, 10 moneditas de un céntimo, pero no. Claro, es que te van a aceptar en los bancos o en algunos centros comerciales, ¿no? Ahí te van a aceptar eso, ¿no? Te aceptan todo ese proceso, ¿ya? Te van a aceptar sí o sí todo ese proceso de cambio, pues, dinerario, ¿no? Ahí te acepto, ¿ya? Ahora, claro, pero en los bancos están obligados a cambiar, en los bancos, ¿no? A ver, ustedes deben saber que
A ver, puede ser que tu billete, ¿no? ¿Seguro les ha pasado alguna vez en el tema de los billetes? Los billetes se pueden cambiar, los billetes se pueden cambiar siempre y cuando tengan una de sus series. Ya, si tienen una de sus series, se pueden cambiar. Hasta billetes quemados te aceptan los bancos, ¿no? Los bancos te pueden aceptar hasta billetes quemados, pero tiene que haber su código numerario, ¿ya? El código numerario tiene que estar para que los bancos te acepten el billete, ¿no? Con caso contrario, no haya los códigos, entonces ya está, ¿cierto? A ver, interés por la globalización. Los problemas. Los problemas más comunes es el cierre de empresas, el desempleo masivo y la angustia económica y social, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Se sabe, pues, cuando una empresa transnacional llega, cuando la empresa transnacional llega a un mercado, sabe que sí o sí esta va a tener que cerrar, pues, una empresa pequeña, ¿no? Imagínate, si hay empresas fuertes, a ver, que llegue, a ver, Bimbo ya no está en el Perú. Bimbo solamente se trae, ¿no? Pero ya no está en el Perú. Porque Bimbo ha encontrado, pues, Bimbo en el Perú encontró competencia. Y eso es lo malo, lo bueno, ¿no? Cuando hay empresas sólidas, las transnacionales saben que pueden perder, ¿no? ¿Por qué? Un ejemplo de ello es Bimbo. Bimbo en el Perú quiso entrar fuerte, quiso entrar golpeando el sistema, ¿no? Pero Bimbo se encontró con un producto nacional. En el Perú, el producto nacional que le hizo la competencia a Bimbo y creó como una especie de fans para su producto fue, pues, la empresa Unión. No sé si ustedes alguna vez han comido productos Unión, no sé. Y entonces Bimbo ofrece casi lo mismo que Unión. Entonces la gente dijo, ¿no? ¿Para qué consumir un producto de fuera si un producto nacional es igual, ¿no? Y es mejor todavía y me da más garantía? Entonces Bimbo, pues, tuvo que renunciar a su capacidad de crear empresas en el Perú y se tuvo que ir, ¿no? Se fue a Chile, ahí sí, pues, cubrió expectativas, ¿no? Ahora, Coca-Cola estaba a punto de rendirse en el Perú e irse, ¿no? Coca-Cola ya lo iba a hacer. ¿Por qué Coca-Cola lo iba a hacer? Coca-Cola porque sabía que tenía una competencia fuerte. ¿Por qué tenía una competencia fuerte Coca-Cola? Al Inca-Cola, pues. Ese era su mayor contendor. Hasta el punto tal de que los de Coca-Cola, la corporación Coca-Cola, supo que debía atacar de otra manera. ¿Y qué hizo? Pues compró acciones de Inca-Cola, de la familia Lindley. Compra acciones de la familia Lindley. Entonces, he ahí cuando Coca-Cola empieza, pues, a dominar el mercado junto con Inca-Cola. Sabe que si no se une en ese momento, perdía. ¿Y qué hizo? Pues compró acciones y hoy Coca-Cola tiene casi más del 50% de acciones de Inca-Cola, pero sabe que su producto bandera en el Perú es Inca-Cola, ¿no? Por eso Inca-Cola y Coca-Cola se van a vender igual, ¿no? Y lo que hizo Coca-Cola es ver que el producto satisfacía a un público también en el extranjero, que es lo que ha hecho, es llevar a mercados globales de Inca-Cola para que también los peruanos en el extranjero lo consuman, pues. Ya, entonces se da ese proceso. Sí, eso es Coca-Cola, ¿no? Con Coca-Cola. A ver, otra empresa que hizo temblar a las grandes marcas. En la parte de los tés, Tema Collins es el té que casi la mayoría consume, ¿no? Pero un tiempo hubo una empresa que le hizo competencia a McCollins y esta fue la famosa el Herbie, té Herbie. Herbie es una marca cusqueña, fue una marca cusqueña. Es un pueblito todavía del Cusco, ¿no? Cuando tú vas a la parte de,
de la hidroeléctrica para Cusco, la otra ruta para ingresar a Machu Picchu, hay una zona que se llama Erbil. Y de allí nació pues el té Erbil. ¿Pero qué pasó? Esto nació como una empresa comunal, ¿ya? Bonita toda, porque en la zona de Erbil, toda esa zona venden, producen té. ¿Y qué pasó? Pues la empresa se hizo fuerte ahí y empezó a vender pues en las distintas provincias del Perú. McCollins no se le había esperado eso. McCollins nunca esperó de que Erbil podía sacarle la mugre en los mercados, ¿no? Hasta que se dio cuenta que sí lo podía hacer, hasta que llegó hasta los supermercados. Allí se dio cuenta McCollins que ya estaba a punto de perder el mercado nacional. Y la estrategia, pues, de McCollins, ¿no? ¿Y cuál fue la estrategia de McCollins para quebrar a Erbil? Porque hay empresas que les gusta quebrar a su competencia. ¿Qué hizo McCollins? McCollins compró té a la competencia. Mejor dicho, si en la zona de Erbil vendían los campesinos té a la empresa comunal, y esta empresa comunal, pues, les pagaría ¿cuánto? 4 soles, 5 soles el kilo, ¿no? Más o menos de té le pagaban así. ¿Qué hizo McCollins? Fue a las chacras y no ofreció, pues, 4 soles. Ofreció el doble, ¿no? Para que le vendan los productos a él. Entonces, como Erbil ya no tenía producción de té para su empresa comunal, se vio, pues, en la angustia, ¿no? Porque también tenía deudas y todo. Y sin querer, pues, McCollins le hizo fracasar rápidamente, ¿no? Comprando la producción de té a este grupo de campesinos, ¿no? Y le fue mal, pues, a esa comunidad. Le fue mal porque al final McCollins, cuando ya vio que Erbil estaba fracasada y había cerrado, McCollins nunca más volvió, pues, a comprarle té a los campesinos, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que habían hecho una mala apuesta en aquel momento, ¿ya? Ahora, esto se puede hacer. Otras empresas peruanas que dieron empuje a las empresas transnacionales. A ver, Burger King, todo eso, ¿no? Hay una empresa peruana que le sacó la mugre a las transnacionales en hamburguesas. Bembos. Bembos es una empresa peruana que le sacó la mugre, pues, a Kentucky Fried Chicken, que le sacó la mugre a Pizza Hut. Entonces, ¿pero por qué? Porque trabajaron con el mismo prototipo, ¿no? Con las mismas ideas. Igual pasa en Huánuco. Y podría pasar, ¿no? Se podrían hacer marcas. En Huánuco vemos la expansión del viajero. Una empresa, pues, que apuesta por ser más dinámico, ¿no? Y hacerse marca, pues. Y creo que si lo sigue haciendo, también lo podría dominar, ¿no? Podría dominar fácilmente el sistema. Pero depende bastante de cuánto se invierte, porque hay que ver, ¿no? Hay que ver que en un tema global, en un tema, si yo quiero hacerme global, si yo quiero hacerme competencia, tengo que saber de que tengo que invertir. Y eso es un detalle, pues. La inversión es un tema muy importante, ¿no? Sí. Y eso saben, pues, las grandes marcas. Saben que tienen que invertir y ellos invierten bien, ¿eh? Si van a matar a la competencia, estas marcas invierten de manera desinteresada, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta, por favor? A ver, no sé si tienen alguna pregunta. A ver, les escucho. No sé si tienen alguna pregunta. Maestro. Sí, le escucho. ¿Los billetes de INTI se puede ir al banco y intercambiarlos o no se puede? No, ya. Pues es una moneda que ya no tiene valor de cambio en el mercado peruano, ¿no? Ya. Pues. ¿Y cuántos se quedaron así, no? El INTI hasta un momento tuvo, ¿no? A ver, te puedo decir que hasta el 5 o 6 de agosto de 1990, el INTI podía
hacerse cambio. Pero a partir del 8 de agosto, que inició todo el proceso de cambio de 1990, esto ya no servía. Por eso es que después de que Fujimori asumiera el gobierno, el ministro de Economía, Müller, así se llamaba, él promueve pues una política de inflación, ¿ya? En donde los costos de los productos eran altos, pues, ¿no? Mejor dicho, comprarse un tarro de azúcar, de un tarro de leche, costaba pues un promedio de ¿qué? De más de 250 mil intis, ¿no? Entonces, lo que estaban buscando es sacar de circulación la mayor cantidad de billetes, sacar de circulación en el menor tiempo posible, sacar de circulación todo el billete del INTI, ¿no? Sacarlo. Y después empezar con un proceso, pues, de cambio. Pero muchas personas eran, ¿cómo te puedo decir? Hasta eran tercos en cambiar dolarizar su billete, sus INTIs, ¿no? No querían ni dolarizarlo, porque decían que lo iban a robar, porque tampoco te ofrecían, pues, no te ofrecían mucho. Imagínate, si tú tenías 10 mil intis, te darían pues $10, $5, ¿no? Entonces, ellos no lo querían hacer, pues, porque pensaban que el inti nunca iba a fracasar, hasta que después de la noche a la mañana se hizo el cambio. 10 mil intis valían 10 céntimos, 100 mil intis valían pues un sol. Entonces, te quedabas casi con nada, pues era casi lo mismo, ¿no? Y algunas personas dijeron, ya, ¿por qué no lo dolaricé? Hubiese tenido un poco más, pero ya, pues. Pero no afectó mucho, ¿eh? No afectó mucho, ¿eh? Porque la población, como que cuando empezó la inflación y se le indicó que deberían de los intis desaparecerlo en la mayor cantidad posible, la gente como que entendió. Y cuando pasamos del inti al sol, al nuevo sol, la gente se acostumbró rápidamente, ¿ya? Entonces, no puedes tú hacer cambio de una manera que ya no está valuada, pues. Mejor dicho, el INTI actualmente está devaluado, ¿ya? Tú puedes tener 200 mil, no, toda una caja llena de billetes de INTI, pero ya no sirven ya, pues, ya están devaluadas, ¿ya? Muy bien. Límites, problemas y perspectivas de la globalización. ¿Cuáles son los límites? Falta de estructura ideológica física en ese sentido, ¿no? A ver, limitaciones físicas. Falta de espacio de recursos naturales, eso es uno, ¿no? Limitaciones ideológicas. Los recelos y desconfianzas generados por el mundo tan globalizado. Porque hoy la mayoría mira con cierto recelo al mercado chino, ¿no? La mayoría, porque supuestamente, los productos que uno trae de China son productos que, ¿cómo lo llaman? ¿Productos que? Descar. Descartables, ¿no? No tiene mucha duración. Pero eso es porque el mismo mercado global peruano lo exige, pues. Imagínate, nosotros antes de la década del 90, en el Perú, el ingreso de vehículos para su venta, escuchen bien, el ingreso de vehículos para venta era tenía ciertos requisitos. No era, escuchen bien, no era no podía ingresar vehículos si no tenían las condiciones necesarias aprobadas por el sistema, ¿ya? Por eso en el Perú había pues un parque automotor muy pequeño, ¿ya? Muy, muy, muy pequeños, ¿no? Mejor dicho, poca cantidad de vehículos había en el Perú, porque las exigencias para comprar o exportar o importar vehículos era alta. Había exigencias totalmente muy, muy fuertes. Eso cambió, pues, en el 93. En el 93, Fujimori se trae abajo esa ley.
¿Ya? Se trae abajo esa ley. ¿Por qué? Aprueba Fujimori el plan de compra de vehículos usados. Escuchen bien, ¿eh? Pasamos nosotros de un tiempo a otro tiempo, ¿no? Antes del 90, antes del 93, los vehículos que se compraban en el Perú tenían que satisfacer ciertas garantías nacionales. A partir del 93 adelante, la política de Fujimori hace que el Estado peruano pueda, el ciudadano peruano pueda comprar vehículos usados. Escuchan bien, vehículos usados. Esto trae como consecuencia, pues, un problema muy fuerte. Y estos vehículos usados van a tener, pues, costos totalmente bajos a la comparación de un vehículo de buenas condiciones, ¿no? Y eso va a traer consecuencias muy fuertes en el Perú, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que el mercado automotriz se abre más y hoy en día el Perú, pues, está colapsado en su parque automotor, ¿no? Ahora, eso no cambió porque igual, ¿no? Al Perú, los vehículos que llegan al Perú son vehículos que no se pueden vender ni en Argentina, ni en Ecuador, ni en Bolivia. Imagínate, los vehículos que llegan al Perú, supuestamente cero kilómetros, muchos de esos vehículos algunas veces no han pasado el control en la Argentina, no han pasado el control en el Ecuador y no han pasado el control en Bolivia. Y por lo tanto, en el Perú sí pueden pasar, ¿no? Y se quedan en el Perú, ¿ya? Puede pasar eso, ¿ya? Y eso es un problema bien, bien, bien fuerte en nuestro sistema, ¿ya? Otro problema grande, ¿no? El desempleo abierto creciente y la precariedad, la parte precaria en el empleo, ¿no? ¿Por qué? A ver, el desempleo masivo, que inclusive afecta a los países europeos por las ventajas competitivas o menores costos de los países asiáticos. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así? Estados Unidos, Europa, se han visto afectados también, pues, por este tipo de proceso económico. ¿Cómo así? El mercado asiático, en especialmente China, es un mercado atrayente para los empresarios. ¿Cómo así? Muchos de los productos se terminan de ensamblar o trabajar en países asiáticos y en China. ¿Por qué los productos, algunos, se terminan de ensamblar en China? Ejemplo, Apple, ¿no? La empresa Apple, mucha de su producción se termina de fabricar en China. ¿Y por qué? A ver, te explico esto basado en la economía o en las políticas laborales. Si tú fueses trabajador de Apple en los Estados Unidos, por obligación estatal, mejor dicho, por solamente ser ciudadano estadounidense y trabajar en alguna de las empresas, tendrías que cobrar por lo menos, en promedio, 35 a 40 dólares la hora. Ese es el precio por hora que se paga a cada trabajador estadounidense. Ya por políticas laborales. Entonces, eso es el costo. Si tú quieres tener una empresa en estos países, el Estado te obliga a pagarle esa cantidad por hora de trabajo. Otro, si tú eres un inmigrante legal en Estados Unidos, no te van a pagar, pues, ni 40 dólares ni 35 dólares. Te pagarán, pues, un promedio de 25 a 30 dólares, pero ya son 25 a 30 dólares, ¿no? Siendo un inmigrante legal. Ahora, si tú eres un inmigrante ilegal, el costo se reduce, pues, a 15 dólares en promedio, pero igual sigue siendo caro para el mercado o para los empresarios estadounidenses en comparación a lo que China les ofrece. En China, la negociación es directamente con el Estado. ¿Qué significa? Como es un país, entre paréntesis, comunista, escuchen bien, como es un país, entre paréntesis, comunista, el Estado hace un costo. A ver, ejemplo, ¿no? El muchacho de Armonía 10 puede crear una marca. Él va a China, le dice,
yo quiero producir esto, con estos materiales y todo. Yo voy a pagar todo ese proceso. ¿Cuánto me cobras? No hablas ahí con el trabajador, sino con el gobierno. El gobierno te dice, pues, ¿sabes qué? Te cobro $8. Te sale ganga, pues. Ganga, ¿no? De los $8, $1 le corresponde al ciudadano chino y los $7 al gobierno. Entonces, pues, si tú sacas cuentas, China te ofrece mayor ventaja en ese proceso. Mejor dicho, tú le pagas al gobierno y el gobierno sabrá lo que hace. Pero sí o sí te entrega tu producción. Te entrega esa producción y te lo despacha todavía, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Lo único que tú haces es tener tu casa matriz en Estados Unidos, donde contratas a tus ejecutivos, pero tus trabajadores, que son chinos, están siendo explotados allá en China. No por tu persona, sino por su propio gobierno. Y eso, de una manera u otra, hace que muchos empresarios estadounidenses, europeos, canadienses, vayan a China, pues, a producir por un bajo costo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está el problema. Y en los países de América Latina, no, pues en los países de América Latina también la mano de obra muchas veces es muy barata, ¿no? Parecido a los países asiáticos, pero quien se lleva todo, los laureles son China. China, porque tiene ese proceso, ¿no? YouTube también paga bien, ¿no? Claro, pero tendrías que tener una cantidad de personas que te siguen, ¿ya? ¿Cuáles son las perspectivas? Integrar plenamente la economía mundial, ¿no? Lo que esperan que Internet o las tecnologías afines permitan, pues, tener mercados transparentes en la que compradores y vendedores comparen precios y calidades entre diferentes países, ¿no? Hoy en día se habla bastante de que el dólar, que es una moneda que mueve al mundo, ¿ya? Porque todos los pagos de exportación e importación en el mundo se hacen en dólares, no en las monedas nacionales. Escuchen bien, ¿eh? No se hacen en monedas nacionales. Ningún país puede negociar bajo su moneda. Solamente para cualquier proceso de exportación e importación, escuchen bien, para cualquier proceso de exportación e importación, lo hacen a través de ¿qué? Del dólar, ¿no? El euro quiso una vez competir con el dólar, pero tampoco pudo, ¿sí? Entonces, la economía, el dinero que maneja o manda al mundo es el dólar. Pero hoy en día están naciendo, pues, un tipo de economía distinta, ¿no? Y supuestamente esto va a cambiar la economía global. ¿Cómo así va a cambiar la economía global esto? Hoy se habla de los famosos bitcoins, ¿ya? Hoy se habla de los famosos bitcoins. El bitcoin, las criptomonedas, escuchen bien, las criptomonedas, según algunos especialistas, van a ser la moneda del futuro, ¿no? Mejor dicho, los bitcoins van a ser aquellos quienes reemplacen al dólar, quienes reemplacen a todas las monedas del mundo, porque vas a manejarlo tú, ¿no? Ya no hay un banco, no hay un banco específico, el banco lo eres tú, ¿ya? Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, pues. Están en pañales, el bitcoin y las otras criptomonedas están en pañales todavía, pero en la tecnología hay que entender que todo es rápido, ¿no? Hoy se puede hablar que están en pañales los bitcoins, pero quizás en 3, 4 o 5 años el bitcoin ya sea la economía aceptada por las grandes potencias, ¿no? Y basta que las grandes potencias acepten las criptomonedas, esto, pues, se puede convertir en un tipo de dinero global, ¿no? Mejor dicho, ya no poseer billetes ni monedas nacionales, sino una moneda digital, ¿no? Y esa moneda digital se llamaría los bitcoins, ¿no? Las criptomonedas, ya. Bitcoin es una parte, ¿no? Dependiendo, Fernando, en el Perú creo que un bitcoin en el Perú está en promedio de unos 10,000 o $20,000, ¿no? Un bitcoin.
¿Pero por qué? Porque ha subido. Porque ha subido su precio, ¿no? Hace 10 años, cuando el Bitcoin salía por primera vez en un tema tecnológico, alguien compró 10 Bitcoin, ¿no? Porque cada Bitcoin creo que costaba un promedio de $20. Y hoy en día, el Bitcoin se ha elevado por su costo, ¿no? Imagínate si lo compraste a $20 cada Bitcoin, hoy en el 2021, ¿cuánto está? El euro era una moneda de la zona de la Unión Europea, ¿ya? El euro empezó y quiso ser una moneda que le hiciera pelea al dólar, ¿ya? ¿Por qué? Porque supuestamente lo estaban utilizando muchos de los países europeos, en especial 15 países, ¿no? Mejor dicho, estos 15 países estaban utilizando una sola moneda, el euro. Entonces, tú, si tenías mayor cantidad de euros, te podías ir pues a Italia y comprarte pues en las casas de modas tu ropa, pues a Gucci, a Dolce, ibas y te comprabas, a Zara, te ibas y te comprabas pues la ropa que querías. ¿Por qué? Porque se vendía en una moneda, ¿no? Como el euro. ¿Pero qué pasó, pues, para que el euro no alcanzara el tope? ¿Sabes qué pasó? Los temas nacionales. De los 15 países que estaban en el sistema, mira, de los 15 países que se unieron a la Unión Europea, muchos tenían problemas económicos. Ejemplo, España tuvo una crisis, ¿ya? España tuvo una crisis económica muy fuerte. La Unión Europea lo tuvo que apoyar, pero el tema de la crisis no se generó por el tema de la población ni por su propia economía, ¿no? Sino se generó por la corrupción que hubo. Ya, lo mismo pasó en Grecia, que también sus políticos hicieron que Grecia se convirtiera pues en un país que podía progresar turísticamente, pero no, pues. Ya, y así, muchos países se vieron en la idea de que fracasaran, ¿no? ¿Y por qué fracasaban? Porque no entendían pues que la política del euro era una política global. Y muchas veces, imagínate, ¿no? Grecia en algún momento esperó y la ayuda de sus demás amigos, ¿no? Que eran del euro. Y lo apoyaron, le dieron préstamos. Pero ¿dónde se distribuyó los préstamos? Era lo más ridículo que estos préstamos iban pues a la mano de los burócratas, a pagar sueldo de burócratas y no pagar deudas internas, deudas nacionales, ¿no? Y al final, pues, la Unión Europea lo tuvo que sacar a Grecia de la zona del euro, ¿no? Y Grecia, pues, tuvo que volver de nuevo a su moneda, pero ya totalmente, su moneda totalmente deficiente, ¿no? Casi devaluada, y tuvo que empezar desde cero. Y sigue ahí con un problema, ¿no? Si tú vas a Europa, el país que tú puedes visitar con poco presupuesto es Grecia. Puedes ir a ese país, visitarlo, pero es de poco presupuesto. Mejor dicho, con tus $400 eres un rey en Grecia, ¿no? Eres un rey porque el costo es bajo, pues. Pero tiene un problema, pues. Como todo país que está sumido casi en un concepto de problema económico, la inseguridad es alta, ¿no? La inseguridad es alta también en Grecia, ¿ya? Si alguna vez van para Europa, van ahí y si te vas a Grecia, normal, pues, ¿no? Grecia es bonito, ¿no? Porque ahí nació gran parte de la civilización, pues. Está el Partenón, están lugares muy, muy que se hablan en la historia universal, ¿no? Y las mujeres en Grecia son muy, muy bonitas, ¿no?
Muy bonitas. Profe, son las... en Grecia hay entonces Bryans con estilo. ¿Cómo? En Grecia no hay Bryans con estilo. No hay Bryans, ¿no? Ahí están los pelirrojos más que todo, ¿no? Los descendientes de los vikingos, de, no de los vikingos, ¿no? Sino son descendientes de Alejandro Magno y dicen que Alejandro Magno era pelirrojo, ¿no? Y ahí están, pues. Ya, los griegos y las griegas son quizás de los grupos humanos más antiguos de lo que se puede hablar, pues, ¿no? De los grupos humanos. Si quieres encontrar vikingos, tienes que ir hasta Polonia, pues, ¿no? Polonia. Ahí vas a encontrar a los vikingos, ¿no? Porque esa zona de Europa es barata, ¿ya? Porque las conexiones que se hacen entre un país y otro es por tren. Y las boletas de tren son más baratas que las boletas de avión, ¿no? Sí, y casi mira, si tú con un vuelo de avión haces de Barcelona hasta Francia, ¿lo haces en cuánto? En unas 3 horas, 4 horas, con vuelo lo harás pues 2 horas, ¿no? Por 2 horas más, normal, pues te vas en un tren y te cobra más barato, ¿no? Y si quieres un poquito más lujoso, pues pagas un poquito más y listo. Y la gente en Europa se moviliza más por trenes, ¿sabes? En casi la mayoría de los países europeos se moviliza totalmente con trenes, ¿ya? Y hay algunos trenes que se les llama, pues, trenes bala, ¿no? En Japón hay eso. ¿Qué hace frente a la globalización? Profe, esos trenes levitan, ¿eh? Sí, pues tienen una tecnología distinta. No son de ruedas, ¿no? Sino son magnéticas, ¿ya? Y esas dice que no se siente mucho el tránsito, ¿no? ¿Ya? Europa es distinto, pues sus conexiones son más que todo en líneas ferroviarias, ¿ya? Totalmente. Sí. Ya, oye, cuando vayan por Europa, ahí van a descubrir eso, pues, ¿no? Organizaciones supranacionales, como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, concretan acciones orientadas a estudiar, a analizar, normal el proceso de integración de las economías para impulsar las partes positivas, anular o reducir las malas y beneficiar en su conjunto a toda la comunidad mundial, ¿ya? Esto es lo que se busca actualmente, pues. Las economías mundiales, las economías globales, deben favorecer a todo un grupo de personas, ¿no? Pero no se hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces en los países el tema de la corrupción, ¿no? En el Perú, la corrupción, que nadie pues venga a decir que solamente Sinopharm le vendió, le va a vender vacunas al Perú, pues te apuesto que Sinopharm ha hecho un negociazo tremendo, pues, ¿no? Un negociazo, imagínate. El Perú está obligado supuestamente a comprar un promedio de 60 millones de vacunas. Ya que somos 30 millones de peruanos, a ver, 30 millones, de los 30 millones hay un promedio de 18 menos, ¿no? Hasta 10 millones de niños, adultos, niños, pues, ¿no? Más que todo niños. O menos, habrá 4 o 5 millones de niños que supuestamente no tienen que ser vacunados. Saca la cuenta y habrá unos 25 millones de peruanos. 25 millones de peruanos por 2 dosis serían 50 millones de dosis. 50 millones de dosis. Saca tu cuenta nada más con 50 millones de dosis y que te vendan a $10 cada dosis. A ver, ¿cuántos serán? Es un negocio redondo, es un negocio redondo, que el Estado no lo quiere perder. De seguro que el Estado está pagando supuestamente $10, ¿no? Pero alguien de seguro que ha negociado por debajo y no se están pagando los $10, se estará pagando menos de eso, ¿no? Y eso es algo común, no es que nadie sepa eso en el Perú, ¿no? Saben más o menos cómo es las negociaciones en el caso peruano. Ejemplo, la carretera interoceánica. La carretera interoceánica tuvo un coste millonario, pero gran parte de ese coste millonario fue para pagarle a Toledo, ¿no? Toledo, de la carretera interoceánica que se abrió entre Brasil, Perú,
algunos países que pasan, ¿no?, por la interoceánica, que conectan con Brasil. ¿Qué pasó? De los 30 millones, esos fueron para Toledo, pues, ¿no? 30 millones Toledo pidió a Odebrecht, 30 millones, ¿eh? Pero Toledo quiso ser vivo. ¿Qué hizo? No se le depositaron a su cuenta de él rápidamente, ¿no? Él no hizo que los 30 millones llegaran directamente a su cuenta, pues. Él pidió que los 30 millones primero se depositaran en la cuenta de su amigo, el israelí, ¿cómo se llama este israelí? Pero lo hizo depositar en su cuenta. Diferentes países, ¿no?, pasado. Claro. Después recién lo depositaron en su cuenta de su suegra y por último recién llegó a la cuenta de Toledo, ¿no? Entonces, pues, la corrupción es un tema muy dinámico en el Perú. ¿Cuáles son las acciones concretas como prohibir y penalizar prácticas criminales, sembrar rumores, formar carteles, compras y ventas puramente especulativas? El dumping, la piratería, el contrabando y otros, ¿no? Pero en el Perú, pues, vivimos bajo este panorama, ¿no? Panorama de contrabandos. El contrabando es un tema muy común en el Perú, ¿no? En el mercado negro se venden, pues, productos de contrabando, desde productos tan útiles como lo que puede ser, pues, los útiles escolares, ¿no? Hay útiles escolares, bambas, que se venden en el Perú, ¿no? Y eso, pues, a costo bajo. Y la mayoría de las veces, ¿por qué el contrabando, lo informal, tienen asidero en el Perú? Por el tema del costo. Una persona no va a pagar, pues, unos 200, 300 soles por un producto que sabe que ese mismo producto lo puede encontrar en contrabando, quizás no con las garantías del caso, pero lo puede encontrar a un menor costo. No quizás a 300, ¿no? Quizás lo encuentre a 100 soles o 200 soles menos. Entonces, prefieren ir por lo que es el contrabando que ir por un producto ya original, ¿no? Y eso es, pues, típico en el Perú y eso no está penalizado, pues no está penalizado, ¿no? No sé si ustedes ven, ¿no? En los mercados se decomisan los CDs, los DVDs, se decomisan, pero de poco tiempo nuevamente, pues, aparece la señora con más novedad, todavía te dice, ¿no? Más novedad. Las aduanas decomisan, su trabajo debería ser decomisar, eso debería ser su trabajo. Pero curiosamente, te decomisan tu producto. A ver, ejemplo, ¿no? Al señor de Armonía 10 lo decomisan su producto. Muy bien. Ya lo decomisaron. Él no lo va a poder sacar de aduanas. Pero hay un tiempo límite. Pues. Hay un tiempo límite que eso va a estar en los almacenes. Luego de que están en un tiempo límite en un almacén, esos productos sí o sí van a tener que ser, pues, entregados a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Venta de almacén. ¿Qué significa eso? Que van a vender el producto. No a un coste alto, pues, sino a un costo básico, como para pagar el tema del tiempo que permaneció ahí el producto, ¿no? ¿Y qué hacen las personas, pues? Piden su producto, pues compran su producto, mejor dicho, no pagan la multa, porque deberían pagar una multa, no pagan la multa, esperan que se haga este proceso, van y lo compran. Mejor dicho, con lo que iban a pagar la multa, lo compran y ya el proceso ha salido nuevamente al mercado como algo legal. Entonces, esas son las vivezas, pues, de aduana, ¿no? ¿Cómo vas a destruir productos que vienen de fuera, ¿no? Y si supuestamente se puede renegociar. Entonces, ellos hacen todo un show de todo esto y automáticamente ahí está. Las donaciones van a otros lugares, ¿no? Las donaciones muchas veces ni llegan a los propios, a los necesitados, ¿no? No llegan. Por eso, mira, durante el tiempo de Fujimori, y esto sucedió durante el tiempo de Fujimori, y por eso una de sus hermanas,
los hermanos de Fujimori no están en el Perú porque le deben a la justicia, pues, ¿no? Huyeron de la justicia peruana. Hay un caso de la hermana de Fujimori. La hermana de Fujimori era responsable de la asistencia de productos. Toda la producción que llegaba, toda la producción, los envíos de ayuda humanitaria que llegaban al Perú, la hermana de Fujimori, ¿qué hacía? Lo que era nuevo lo guardaba en otro espacio y lo que ya estaba usado lo ponía en otro espacio, ¿no? Entonces, lo nuevo ella lo vendía, lo comercializaba y los usados ya pues los entregaba supuestamente a los lugares donde debía donarse, ¿no? Pero no sin antes, estos productos que habían sido dados al gobierno peruano para atender a las personas pobres, ¿qué hacía Fujimori? O la hermana de Fujimori, porque era la cabeza detrás de todos estos tipos de donaciones, ¿qué hacía la hermana de Fujimori? Fácilmente, para que esto sea entregado a los comedores, a las juntas vecinales o a los colegios, tenía que poner el nombre de su hermano, ¿no? Alberto Fujimori, presidente del Perú. Entonces, utilizaban hasta la ropa que nos regalaban los países en tema de donaciones, ¿qué hacían? Su hermana de Fujimori hasta lo hacía publicidad para eso, ¿no? Entonces, pues, ellos eran vivos, ¿no? Por eso la hermana de Fujimori aún está, pues, en el extranjero, porque se le exige que responda sobre esos casos, ¿no? Entonces, el Perú podría ser potencia, pero vivimos, pues, en los actos de corrupción totalmente en desventaja, ¿no? Ventajas y desventajas de la globalización. Ventajas, la apertura de mercados de la Unión Europea, que es interesante. Medios de comunicación como el Internet, crecimiento y fusiones entre empresas. En el Perú hay muchas empresas que se han vuelto, pues, parte global, ¿no? En el caso de Cusco, muchas empresas fueron adquiridas por grandes marcas hoteleras, ¿no? Hay marcas internacionales que compraron algunos hoteles de Cusco, pues, para darle un crédito distinto. Pero eso también significa, pues, que estos van a subir su precio, ¿no? Y eso en Ollantaytambo se ve bastante, ¿no? Firmas de hoteles del extranjero que se encuentran allá y tienen un costo alto, pues, ¿no? Privatización de empresas públicas que sucedió en el Perú durante la década del 90. La desregularización financiera, mejor dicho, algunos les cae bien el proceso de globalización y otros la sufren, ¿no? La sufren bastante. La economía de mercado global, acceso universal a la cultura y a la ciencia, mayor desarrollo científico técnico, eso sí, avance, fue un avance, se hace un avance constante en ese sentido, ¿ya? Hay avances. Ahora, ¿cuál es la desventaja? ¿Cuál es la desventaja? A ver, la desventaja viene a ser que el aumento excesivo del consumismo, ya, aumento excesivo del consumo, desaparición biológica y cultural, mejor dicho, hay un detalle aquí, a ver, ¿qué ejemplo podemos utilizar? El ejemplo que podemos utilizar aquí es el ejemplo de la maca. El Perú durante un tiempo se convirtió en el boom de la maca, mejor dicho, en el país exportador y que creó el boom de la maca. ¿Quién se fijó en este producto? Los chinos. Los chinos se fijaron en esta producción de la maca, ¿no? Y los chinos, como ellos compran en masa, pues, en masa, en grupo, en cantidades exorbitantes compran ellos, ¿no? Pero ¿por qué compran en cantidades exorbitantes? Unos dicen que es por la población, pero al mismo tiempo, claro, en Machu Picchu hay un hotel, pues, carísimo, ¿no? ¿Qué más? A ver, en estos países, China compra toda esa producción haciendo valerse, pues, de que es un país grande, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo lo hace, pues, para apropiarse de la producción mundial. Sabe que si compro esta cantidad de productos, lo proceso y lo produzco,
automáticamente pues me puedo convertir en una potencia que vende, ¿no? Y eso está ahora, pues. Curiosamente, mira, la hamaca es peruana. La hamaca es de origen peruano. Pero curiosamente, el Perú solamente tiene dos patentes de la hamaca. Dos patentes. Y de las... A nivel mundial, hay más de 18 patentes de la hamaca. 18. El Perú tiene dos. Imagínate. 12 lo tiene China. Y las otras también lo tienen algunos otros países. Imagínate. Si China tiene 12 y nosotros tenemos 2, ya, pues saca tu cuenta. Mira, ¿cómo es que China tiene una patente de un producto nacional, ¿no? Y ahí, pues, algunos dicen que en China ya se está produciendo, en sus chacras están produciendo maca. Eso significa que en algún momento China va a producir maca y el Perú no lo va a producir. Y si lo produce, no va a tener, pues, compradores. Ese es el problema, ¿no? A ver, Machu Picchu es interesante, pero también caro. También es caro, ¿no? Lo malo es que no saben tratar al turista nacional en Cusco o en Machu Picchu. No saben tratar al turista nacional, ¿no? El turista nacional como que es tratado totalmente mal. Sí, eso sí pasa, pues. El turista nacional cuando va con un bastón no puede utilizar. Pero un turista extranjero sí lo puede utilizar sus bastones, puede hacer tal cosa. No, mejor dicho, le dan más facilidades. Bueno, malo, normal, ¿no? Porque alguien dice, pues gastan más, pues claro. Sí, eso pasa en ¿no? Eso pasa bastante, pues, en Machu Picchu cuando hay turistas extranjeros y turistas nacionales, ¿no? Como que sean, ¿cómo te puedo decir? Alienado. Les dan prioridad a los extranjeros. Sí, se han alienado bastante. Se han alienado bastante estos señores, ¿no? Y no les gusta que les contradigas. No les gusta a los guías, por lo menos. ¿Los guías te cobran cuánto? Una sesión, porque estás obligado, ¿no? Estás obligado a ir con un guía. Estás obligado, ¿ya? Están obligados sí o sí ir con un guía. Están obligados, ¿no? Y el guía, pues, lo mínimo que te puede cobrar un guía es 150 soles. Imagínate, 150 soles te cobra un guía, ¿no? Y un guía, pues, hace... Cuatro vueltas me dicen que hacen como máximo los guías, ¿no? Cuatro vueltas, saca tu cuenta, 150, casi 600 soles, y de ahí tienen que dejar una cantidad para la empresa, ¿no? Ahí está. Es lo malo de Machu Picchu, ¿no? Hay bastante, de verdad. Machu Picchu es bonito, pero lo utiliza mal, ¿no? Lo utiliza mal. Desaparición del estado de bienestar, no, las cosas son caras, ¿eh? Aunque en Machu Picchu Pueblo, abajo en Aguascalientes, hay hoteles carísimos hoteles, ¿no? Y ya, más énfasis, el rechazo por los grupos extremistas, mayores desequilibrios económicos, empeoramiento de las condiciones laborales y daños al medio ambiente, ¿no? Claro, por eso es que pues nosotros vivimos pues el Perú es bueno, el Perú es rico en naturaleza. Lo malo es que no sabemos aprovechar lo que nosotros tenemos como riqueza e incentivar el turismo nacional, ¿no? Y creo que ahora mismo ir en tren a Machu Picchu está carísimo, ¿no? Está carísimo. El tren hacia Machu Picchu. Creo que está entre 180 soles el ir y vuelta en promedio, ¿no? Ya. Pero hay más cosas. Pues en Cusco la gente prefiere ir hacia Pisac, a otros lugares, que ir a Machu Picchu, ¿no? Porque lo mismo lo puedes encontrar en algún otro lugar, ¿ya?
tienes que amanecerte también haciendo cola para que puedas claro. asientos en tienes el tren. Que, tienes que ir parada. Claro, estar haciendo cola y todo eso, ¿no? Ya. Muy bien. Claro, eso es lo que se vive, pues, quieres ir a Machu Picchu, ¿no? Pasar ciertas cosas. Ya. El cielo, de siete colores también, ¿no? No fui por ahí, pero dicen que es bonito, ¿no? Porque ya, pues, ya, lo que pasa en Cusco es que todo lo llaman turismo, ¿no? Y eso es bueno, quizás. Pues, pero después de eso, también quédale, pues, dale más tiempo. Pues. Y eso es cierto, ¿eh? El que escribió que mejor se va a Francia, sí, pues, la mayoría es... La mayoría con ese presupuesto, mira, con ese presupuesto que se gasta yendo a Machu Picchu, la mayoría puede viajar a Francia y pasarlo bien, ¿no? En París, con todo el turismo que tú harías acá en el Perú, ¿ya? Pero también Ica también es otro lugar turístico. Pues. Ica en el sur es otro lugar turístico, pero ya está un poco malogrando, ¿no? Porque anteriormente podías... disfrutar más de las dunas. Hoy en día hasta lo han Chévere, profe. Padre, ¿no? Mejor dicho, tienes que pagar en un solo lugar, ya no puedes hacer trato con los que manejaban los buggies. Mejor dicho, antes podías por lo menos negociar con los mismos trabajadores, ¿no? Hoy en día tienes que pagar en una cabina todo el proceso, ¿no? Y eso pues Ya cambia la idea de hacer turismo en la Boca China, ¿no? Están bonitos, son bonitos los lugares, ¿ya? Muy bien. Vamos sobre las políticas de integración, ¿ya? ¿Ya? Hay bastante por descubrir en el Perú. El Perú podría hacerse rico con el tema del turismo, podría hacerse rico. Pero lo más triste es que nosotros solamente nos hemos enfocado, pues, en algunas ciudades, ¿no? A ver, ciudades turísticas en el Perú, Cusco. Cusco es una ciudad turística, por Machu Picchu y por otros lugares, ¿no? Otra ciudad turística en el Perú, Arequipa. Arequipa es otra ciudad turística en el Perú, en el sur peruano. Sus campiñas. El volcán. Su producción lechera, su industria, ¿no? Turismo, ¿no? Por eso Arequipa es turística, zona turística. Otra zona turística en el Perú es pues, en el sur es Ica. Ahora, por el norte está Trujillo. Piura. Por el norte está las playas, pues, las playas, ¿cómo se llaman estas playas del norte? Máncora es una de las playas, ¿no? Máncora es una de las playas más... Máncora es bastante, pero es lejazo. Pues, claro, ¿no? Máncora, ¿qué más? A ver. Es que y hay esas playas interesantes en el norte, ¿no? De Piura, Tumbes, mucha gente de Ecuador va a esas playas, ¿no? Porque los considera interesantes, pues, ¿ya? Ñuros también, pues, ¿no? Lago Titicaca. Órganos también es una playa muy bonita en el norte peruano. Lo bueno que en Órganos creo que puedes hasta ver cetáceos. En Órganos se puede ver cetáceos, ¿no? Por acá en el centro del Perú, Oxapampa, Pozuzo, la colonia austrohúngara en Pozuzo. Tingo María también le saca la mugre, pues, con la cueva de la lechuza, la cueva de las pavas. Profentino, le saca la mugre. Entonces, se puede hacer bastante turismo. Lo malo es que no hay corredores turísticos. ¿Cómo se llaman corredores turísticos? Mejor dicho, no hay carreteras de penetración. Porque alguien dice...
Ya, entonces ahí, pues ya, a ver, vamos con los países de integración, ¿no? La política de integración nacional. La integración de los países es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos ayuda, pues, a fortalecer como país, ¿no? A ver, en el caso de América tenemos, pues, a la Organización de las Naciones Unidas, tenemos a la Organización de los Estados Americanos, tenemos a la Comunidad Andina de Naciones, tenemos a la UNASUR, ya tenemos APEC. ¿Por qué APEC es importante? APEC, ¿qué significa? APEC significa cooperación económica Asia-Pacífico. La APEC cuenta con 21 países. Escuchen bien. APEC cuenta con 21 países. 21 países del Pacífico. Estos 21 países del Pacífico, escuchen bien, estos 21 países del Pacífico mueven la mitad de la economía mundial. Escuchen, ¿eh? Los 21 países de la APEC, los 21 países de la APEC mueven la mitad de la economía mundial. La mitad. ¿Qué significa eso de que muevan la mitad de la economía mundial? Significa, pues, que hay bastante actividad económica en este modelo, ¿no? Ahora, hay un detalle, a ver, les explico. A los que van a estudiar negocios, apunten eso, ¿eh? Los que van a estudiar negocios, los que van a estudiar economía, administración, hay un pase APEC, así se llama, un pasaporte APEC. ¿Qué significa si tú tienes tu pasaporte APEC? Si tú tienes tu pase APEC como negocio internacional, como operador de negocios internacionales, allí lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Tú tramitas tu documento de APEC, ya tramitas un pasaporte de APEC. ¿Y qué pasa? Te va a llegar en un promedio de 3 a 4 meses, según los especialistas. Te llega en promedio de 3 a 4 meses, te dan tu pase APEC. ¿Y qué significa un pase APEC? El pase APEC significa que tú puedes sí o sí visitar los 21 países de la APEC. Mejor dicho, puedes sí o sí ir a los 21 países sin la necesidad de visa. Solamente vas, con tu pase APEC. ¿Ya? Pero eso sí o sí, pues, se puede dar, ya, sí o sí se puede pero dar. ¿Pero es el más difícil o más fácil de sacar el visa? ¿Cómo? Es más pero mejor es sacar el pase APEC. Pues, en tu pase APEC fácilmente tu pasaporte, tú solamente viajas con tu pasaporte y listo, ¿no? Ya no necesitas visa para esos 21 países. Y eso es, pues, quieras o no, interesante, ¿no? Porque ya no estás, ya no estás en la obligación de hacer más trámites, ¿sí? Ya no estás en ninguna obligación de hacer trámites. Y eso te beneficia bastante, pero solamente le otorgan a los que tienen, pues, grados de negocios internacionales, operadores de importación, exportación. Tampoco lo tienen todos, ¿no? No lo tienen todos, ¿ya? Solamente lo tienen un grupo de personas, ¿ya? La Organización de las Naciones Unidas, es una organización que está conformada por 193 países, ¿está bien? Está dada por 193 países. ¿Qué significa que tengan 193 países? Los 193 países forman parte activa de lo que dice la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente, el secretario de las Naciones Unidas es Antonio Guterres.
Él es de nacionalidad portuguesa, ¿ya? Él es el actual secretario general de las Naciones Unidas. Ahora, otro detalle importantísimo. El quinto secretario de las Naciones Unidas, escuchen bien, el quinto secretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, fue peruano, es de nacionalidad peruana. Él estuvo en el cargo, Javier Pérez de Cuellar, estuvo en el cargo desde 1981 hasta 1991. Escuchen bien, él estuvo en el cargo desde 1981 hasta diciembre de 1991. Javier Pérez de Cuellar, siendo secretario general de las Naciones Unidas, tuvo pues que enfrentarse a un conflicto armado. El conflicto armado entre Argentina e Inglaterra, en la famosa Guerra de las Malvinas, ¿no? Donde el Perú también tuvo una actividad entregándole a la Argentina 10 aviones Mirage, ¿ya? Entonces, una operación secreta en un tiempo que luego fue pues dada, ¿no?, a conocer. Chile, el país que apoyó a Inglaterra, ¿no?, y Perú es el país que apoyó a Argentina. El vuelo de los 10 aviones Mirage que dio Perú a la Argentina se hizo por la frontera con Chile. No nos descubrieron los radares chilenos, porque si nos descubrían los radares chilenos, fácil nos podíamos haber declarado una guerra tanto entre Perú y Chile, ¿no? Chile, como siempre, apoyado por Inglaterra, y Perú quizás hubiese luchado esa guerra solo, ¿no? Como siempre, ¿ya? Pero no lo ubicaron. No solamente fue un avión de 10 aviones de guerra a la Argentina, también llevaron un avión de carga. Pero este avión de carga no fue como avión militar, sino este avión de carga pasó como avión comercial, ¿no?, en esa época. Por eso es que Argentina le agradece a Perú por haberlo apoyado en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Entonces, dato. En 1981, el peruano Javier Pérez de Cuellar asume la Secretaría General de las Naciones Unidas hasta diciembre de 1991. Javier Pérez de Cuellar tuvo que soportar el tema de la Guerra de las Malvinas. También fue el artífice detrás de la caída del famoso Muro de Berlín, ¿no? Y también fue el partícipe de la caída de la Guerra Fría, ¿ya? Javier Pérez de Cuellar, quien murió en marzo de 2020. A la edad de los 100 años murió Javier Pérez de Cuellar en Perú, ¿ya? 100 años. Él nace en 1920, Javier Pérez de Cuellar, y muere en el año 2020, ¿ya? Antes de la pandemia, él muere, Javier Pérez de Cuellar, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo? Él vivió varios días. Claro, en 1920 y en el 2020 murió, pues casi 100 años. Se lanzó también para ser presidente de la República en el año 95, pero no ganó, pues, no ganó porque ahí estuvo Fujimori, ¿no? Fue candidato a la presidencial, pero no ganó. En el año 2000, en el periodo de transición, en el año 2000, cuando Fujimori renuncia a la presidencia, Valentín Paniagua asume la presidencia de la República. Valentín Paniagua convoca a Javier Pérez de Cuellar, para que Javier Pérez de Cuellar fuese su primer ministro. Ya era un lujo, pues, tener a Javier Pérez de Cuellar como ministro de Estado, ¿no? Y eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo Javier Pérez de Cuellar, convertirse en el primer ministro. Y una vez que se convirtió en el primer ministro, como que le dio cierto protagonismo a la política peruana, ¿no? Porque los noticieros mundiales hablaban que un ex secretario general se convertía, pues, en primer ministro de un país como Perú, ¿no? Y las cosas, pues, se adelantaron rápidamente, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario, empezaron, pues, a darle plazos o a extenderle plazos en materia económica, ¿no? Ya, esto es importantísimo.
Las Naciones Unidas, pues, es un organismo que nace después de la Sociedad de Naciones. En el año de 1918, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, se crea la famosa Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, que se crea, busca mantener la paz, pero hay algo en este proceso. ¿Qué sucedió? Sucedió que en este proceso de tiempo, la Sociedad de Naciones impuso una serie de sanciones económicas a Alemania, ¿no? Alemania tuvo una serie de sanciones económicas. ¿Y qué significa eso? Que Alemania se tuvo que sujetar, pues, económicamente. Si hablamos técnicamente, Alemania terminó de pagar su deuda de la Primera Guerra recién entre los años del 2010. Imagínense, entre 2000-2010, Alemania terminó de pagar su deuda de la Primera Guerra Mundial. Si hablamos técnicamente, entonces podemos decir que entre el 2010 recién se pone fin, pues, a lo que era la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahora, después de 1918 hasta 1939, 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones se desaparece, ¿no? Desaparece la Sociedad de Naciones, y en 1945 se celebra, pues, la Conferencia de San Francisco, y más adelante, el 26 de ese mismo año, ¿no? En mayo de 1945, en San Francisco, por 51 países, dice, al finalizar se firma, pues, la carta, ¿no? Y esta carta da por iniciado lo que hoy se llama la Organización de las Naciones Unidas. Hoy en día, las Naciones Unidas está conformada por 193 países, ¿ya? Está conformada por 193 países, y de los 193 países, escuchen bien, de los 193 países que conforman las Naciones Unidas, hay dos países observadores. Un país observador es Vaticano. Vaticano es un país al que llaman país observador. Ya, escuchen bien. Vaticano es uno de los países que son llamados observadores de las Naciones Unidas. Otro detalle. El otro país que tiene calidad de observador es Palestina. Ya. El Estado Autónomo de Palestina es otro de los países observadores que tiene las Naciones Unidas. Pero, profe, ¿no es que Palestina se encuentra en conflicto con Israel? Sí, pues, ¿ya? Y todo es por un tema netamente político, ¿ya? Palestina pertenece a la rama musulmana y Israel pertenece, pues, al judaísmo. Si queremos entender el problema entre palestinos e israelíes, debemos entender más que todo como un problema de carácter religioso, ¿ya? Israel practica el judaísmo y Palestina practica el islam o el musulmán, ¿ya? Y entre ambos están, pues, en un conflicto desde el 70, ¿no? Desde 70 están en un conflicto. Ahora, Palestina, ¿quién apoya a Palestina? A Palestina lo apoyan los países de los Emiratos Árabes Unidos. Y a Israel lo apoya Estados Unidos. ¿Entiendes eso? Israel es apoyado por los Estados Unidos. ¿Ya? Israel es apoyado por los Estados Unidos. Mientras que Palestina es apoyado por los países de los Emiratos Árabes. ¿Y por qué se hacen fuertes estos países de los Emiratos Árabes? Por el tema del petróleo, ¿ya? Por el tema del petróleo. Muy bien. Entre la década de los 70 hubo una guerra llamada la Guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque duró solamente 6 días y dentro de esos 6 días, escuchen bien, dentro de esos 6 días, separó las industrias mundiales.
ya que los países que abastecen de petróleo al mundo cerraron su producción, y eso generó pues en el mundo un desgaste económico y petrolero, ¿no? Por eso es que los países de los Emiratos Árabes ya pusieron en jaque a la comunidad internacional, ¿no? Muy bien, la sede de las Naciones Unidas se encuentra en la ciudad de Nueva York o New York en los Estados Unidos, ¿no? Actualmente, como les dije, tienen 193 países como Estados miembros. Luego de ello viene que la Organización de los Estados Americanos es una organización de ámbito regional, mejor dicho, continental, que fue creada pues el 30 de abril de 1948, ya, 30 de abril de 1948. La Organización de los Estados Americanos, escuchen bien, la Organización de los Estados Americanos es una organización conformada por 35 países de América, ya, es un, como un organismo netamente de carácter regional. Lo llaman regional porque obedece a los países de América, en este caso América del Norte, América Central y América del Sur, ¿no? Es como la OTAN. En Europa existe la OTAN. Es un organismo de carácter también regional que agrupa a muchos de los países europeos, ¿ya? ¿Cuáles son los idiomas oficiales de la OEA? Los idiomas oficiales de la OEA son el español, el portugués, el inglés y el francés. Estos son los idiomas oficiales de la OEA, ¿ya? Las siglas que utilizan son la OEA, ¿no? La Organización de los Estados Americanos, y también OAS, ¿ya? Organización American States, ¿no? La sede de este organismo, la sede de la OEA, se encuentra en Columbia, Estados Unidos, ¿no? En el Distrito de Columbia. Pero el Distrito de Columbia se encuentra en Washington. Escuchen bien, ¿eh? Columbia es un distrito que se encuentra en el estado de Washington. Por eso quizás algunos de ustedes van a encontrar en los textos donde dice, ¿no?, que la sede de la OEA se encuentra en Washington, pero entre paréntesis van a encontrar el Distrito de Columbia, ¿ya? El Distrito de Columbia. Los países que conforman son 35, ¿ya? UNASUR. UNASUR es los países que integran, pues, la Unión de Naciones Sureñas, ¿ya? Mejor dicho, los países del sur, ¿no? A ver, ¿cuál es el objetivo de UNASUR? Es un organismo de ámbito regional que tiene como objetivo constituir o construir una identidad de ciudadanía sudamericana, al igual que el desarrollo en el espacio regional integrado. La Secretaría General del organismo tiene sede permanente en la ciudad de Quito, en Ecuador, mientras el Parlamento Sudamericano se localizará en la localidad boliviana de Cochabamba, ¿ya? Eso es el UNASUR. Como proyecto de integración regional, tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político, ¿ya? UNASUR se ha constituido o se ha construido para, pues, crear mecanismos políticos, mecanismos económicos entre los países del hemisferio sur, ¿no? ¿Cómo nace? El 18 de diciembre de 2004 se lleva a cabo la tercera cumbre sudamericana de los 12 países de América, ¿no? Y se declaró en Cusco. Pues esto se celebró en Cusco, ¿no? En el 2005, el 30 de diciembre, la cumbre de Brasilia. Y allí es cuando este modelo político va tomando fuerza, ¿no? El 9 de diciembre, en Cochabamba, se busca, pues, alcanzar la integración de las comunidades del sur, como imitando, pues, a lo que existía en la Unión Europea, ¿no? Para el 2008, también la cumbre de Brasilia, se firma, pues, el tratado constitutivo y oficializa la organización de UNASUR. El 4 de mayo del 2002, 10, la cumbre extraordinaria de Campana en Buenos Aires se designa por unanimidad a Néstor Kirchner como el primer secretario general de UNASUR, ¿ya?
Néstor Kirchner fue presidente de la Argentina, ¿ya? Fue presidente de la Argentina en aquel momento y él fue designado como el secretario de la UNASUR, ¿ya? Ahora, el 11 de marzo de 2001 ratifican el tema parlamentario, ¿no? La entidad entró en vigencia y cobró vida jurídica después de cumplirse el requisito que los legislativos de 9 países hubieran suscrito el convenio, ¿no? Y estos países, pues, están integrados netamente por los países del sur, ¿ya? ¿Quiénes son miembros de UNASUR? Los miembros de UNASUR son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, la Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Y los países que son observadores son México y Panamá, ¿ya? México y Panamá. Muy bien, chicos. A ver, nos quedamos aquí y la próxima clase ya damos por terminados los temas y ya pues empezamos a full repaso, ¿sí? Muy bien, chicos, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Se cuidan bastante, por favor.